Germán Cervantes Ayala, director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, realizó un recorrido por las instalaciones de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Punto Ixtepeji, ubicada en la Sierra Juárez. Esta institución trabaja desde hace tres años con el programa Escuelas de Tiempo Completo y en este recorrido se pudo apreciar los beneficios que el programa ofrece a los infantes, principalmente en el rendimiento escolar. El programa tiene una inversión anual de cerca de 430 millones de pesos eh, con apoyo de la Federación. Este es un programa que surgió al inicio de la Administración Federal y que, bueno, aquí estamos viendo lo, los resultados con las escuelas. Esta escuela atiende directamente a 64, 64 alumnos. En primer lugar, son escuelas que amplían su horario, este, que amplían su horario. Eh, entre el, de 6 y hasta 8 horas algunas de nuestras escuelas. Eh, son escuelas que eh, ese es el recurso más importante porque tenemos más tiempo para que los niños aprendan. Y hay distintas líneas pedagógicas de trabajo para favorecer la convivencia escolar, para, para favorecer eh, las habilidades de lectura, de escritura y matemáticas. Con un evento cívico y sociocultural se dio inicio a las actividades con motivo de la visita del director del IEPO. Posteriormente, los alumnos de la escuela primaria presentaron uno de los proyectos denominado Farmacia Viviente. Al respecto, hablaron de las plantas medicinales que ellos mismos, en colaboración con padres y docentes, cultivan. Germán Cervantes recorrió las instalaciones de la cocina y comedor, que es uno de los servicios que ofrece el programa de escuelas de tiempo completo en favor de la alimentación y nutrición de los niños y niñas de la comunidad, servicio que contribuye al rendimiento escolar de los mismos. Los niños van. Por el interés de que saben que aquí tienen un alimento seguro, pero bueno, también los tenemos en la escuela, entonces sí ha bajado. Donde tenemos con a tiempo completo, las comunidades acuden y tenemos este, índices menores de deserción en las escuelas. Lo vimos hace un momento en la, en la iniciativa de estos niños, vimos resultados también de esta, de esta escuela. Cervantes Ayala enfatizó que en el estado de Oaxaca son 876 escuelas que ya forman parte de este programa, con el cual se obtienen beneficios en el desempeño académico de los alumnos, además de que 630 escuelas cuentan ya con el servicio de alimentación. Y están demostrando en, a nivel nacional ya las evaluaciones que tenemos de los mejores resultados este, de las escuelas de educación pública este, en el país. Con imágenes de Pablo Cruz e información de Cecilia Bautista, MVM Televisión.